Eduardo Brenta, ministro, gracias por estar con nosotros. No, un gusto, ¿eh? como siempre. Bueno, eh, ¿se está próximo un entendimiento aparentemente entonces? Bueno, es posible que sí. Este, nosotros queremos que es importante que quede claro que lo que hemos llevado adelante en este caso ha sido una medida destinada a proteger los dineros públicos y los recursos de los ciudadanos, que en nuestra opinión debe ser gastados con, con extremo celo, ¿verdad? Uh -huh. Es nuestra responsabilidad como en este caso al frente de una cartera ministerial, de eh, tener los funcionarios que necesitamos con las calificaciones necesarias en los lugares en que los necesitamos. Este fue nuestro criterio, ese criterio que el presidente de la República ha venido impulsando en materia de recursos humanos en la Administración Central, y dado que eh, en el caso de nuestros funcionarios algunos cumplían regímenes de tres horas, en, concretamente en la Dirección General de Trabajo, la, la aprobación del decreto de pasaje a las seis horas hizo que esto duplicara nuestra cantidad de funcionarios y por tanto no fueran necesarios, no hay ni siquiera espacio físico para que estos funcionarios cumplan su función. Uh -huh. Recurrimos a las calificaciones que entregamos hoy en la tarde al señor diputado Vidalín, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, que muestran la transparencia con la cual realizamos esta, esta calificación. Eh, quedó allí entre los funcionarios que este, no llegaban a la calificación necesaria para permanecer eh, la señora Presidenta del Sindicato, que fue electa en el mes de diciembre del año pasado, en virtud de esta situación y atendiendo un reclamo del un reclamo, una solicitud, diría yo, del PICNT, de que no se perdiera la fuente de trabajo, recurrimos a una redistribución interna y externa uh -huh. de estos funcionarios, este, por lo cual... Eh, algunos de ellos irán a la zona metropolitana, donde hay una gran expansión, instalación de empresas y demás, y por tanto una fuerte demanda en el área de empleo fundamentalmente. Y otros serán distribuidos en el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Turismo, que tienen necesidades profesionales abogados del perfil de estos profesionales. Ahora, ¿qué pasa si no se termina aceptando? Porque la Asamblea de los Trabajadores no había aceptado esta redistribución, por lo menos primera facha. Bueno, nosotros confiamos en que esto se acepte, porque nos parece que es de absoluta transparencia. Este, hemos recibido también una nota hoy del PIT-CNT, donde se nos plantea la posibilidad de que los contratos se extiendan un año más. Para nosotros este es un elemento este, absolutamente secundario, no tenemos inconveniente en acceder a esa solicitud, pero donde se reconoce claramente que no ha existido una situación de persecución sindical, que para nosotros esto es muy importante. Porque el Ministerio de Trabajo no defiende dirigentes sindicales, defiende las libertades sindicales, ¿verdad? Y en este sentido este matiz no es menor. Aquí no se trata de defender personas porque ocupan determinados lugares, sino defender el libre ejercicio del derecho a, a los derechos de los trabajadores consagrados por la Constitución. Uh -huh. En nuestro ministerio, este, nos gustaría que se analizara el nuestro y el del ministro Bonomi anteriormente, donde hubo pleno ejercicio de los derechos sindicales de todos los trabajadores. Por tanto, creemos que es una propuesta más que aceptable para que sea recogida. Por los trabajadores de nuestro ministerio. Le hago la última sobre esto, ministro, sí. porque usted señala, bueno, está en la base de la decisión, eh, que es un número eh, que excede lo que necesita el ministerio. Ahora, eh, la oposición dice, por ejemplo, que o se pregunta, ¿cómo puede ser que eh, sobren funcionarios cuando, por ejemplo, hay audiencias que están demoradas más de 40 sí, días? Porque está mal informada la oposición. La oposición ah. desconoce este, que se han adoptado medidas de dar fechas en función de la posibilidad de que no fueran renovados estos contratos. Ajá. Por tanto, se ha previsto otro calendario, ¿verdad? Pero no es la situación normal que se va a establecer cuando se eh, restablezcan normalmente los servicios. Hemos sido afectados, además, por una cadena de medidas de paro que naturalmente influyen sustancialmente. Ajá. Pero nos parece que la clave aquí es este, hacer un buen uso de los recursos públicos en el marco de un proceso de reforma del Estado que consideramos es clave. Para que el Estado esté al servicio de la gente y no la gente al servicio del Estado. Eh, ministro, eh, ¿cómo, ¿cómo impacta, eventualmente, cree usted puede llegar a impactar, o de hecho, cómo está impactando eh, en los procesos de negociación de los consejos salarios este incremento que ha tenido el IPC, eh, que al gobierno le preocupa, obviamente, está por encima de, del 8%, 8,17% anualizado? Bueno, en principio el gobierno está preocupado por esto y va a desplegar un conjunto de medidas este, de carácter fiscal, monetario, uh -huh. etcétera que estamos convencidos van a ser un elemento clave para eh, sostener la inflación dentro del rango de la banda que el gobierno se había prefijado. Uh -huh. En el caso de la negociación salarial, lo vimos en el último Consejo de Ministros, está claro que las prioridades y lineamientos del Poder Ejecutivo se han mantenido, se ha hecho un gran esfuerzo de recuperación de los salarios más sumergidos, eh, concretamente estamos terminando de cerrar ya la ronda esta de negociación, las trabajadoras domésticas, los trabajadores del comercio y servicios, los trabajadores rurales, que por estas horas están, están concretando un acuerdo que esperamos se resuelva mañana pasado, uh -huh. todos estos sectores han tenido incrementos muy importantes, arrancaban de niveles salariales muy bajos, creemos que esto es parte de la política salarial, de las políticas más redistributivas, por tanto es parte de la lucha contra la pobreza, la mejora de los salarios de estos trabajadores, y en el resto de los sectores, con muchas variables naturalmente, se han ido incorporando criterios de productividad. Que entendemos son este, sumamente significativos a la hora de atender justamente que el crecimiento se produzca con equidad y con ganancias de productividad para los actores, porque uh -huh. esto es lo que en definitiva consolida un proceso de crecimiento económico sano. Uh -huh. Ahora, ¿se van a extender los plazos de negociación esperando que tal vez, bueno, haya una estabilización de los precios? No, no, no. Se van a extender algunos, yo diría, unos 10 días más, porque se están cerrando convenios y ustedes saben que. Nuestro esfuerzo siempre es alcanzar un convenio de carácter tripartito, uh -huh. porque normalmente se negocian condiciones de trabajo que para nosotros son importantes y en este sentido sí si hubiera votación no las hay. Yo creo, y me parece muy importante esto, no, sobre todo ante lo que seguramente me va a preguntar, a ver. que es el tema de la, de la OIT y la ley de negociación uh -huh. colectiva. No es casual que en el Uruguay haya 92% de acuerdos en el primer tramo de la ronda de negociación. No hay nada mejor para un empresario, ni nada mejor para un trabajador. Que saber qué va a pasar en los próximos 24, 30, 36 meses, uno para planificar su gestión desde el punto de vista empresarial, planificar sus inversiones, planificar su política de comercialización, y el otro para planificar su vida, ¿verdad? Uh -huh. Y la de su familia. Por tanto, me parece que la, la estabilidad que genera, y así lo ha reconocido la AVITE en su documento presentado en el actual Consejo de Administración, que se reunió en marzo, la estabilidad que genera la existencia de negociación colectiva. Eh, es un elemento que ha logrado que el Uruguay transite, entre otras cosas, este, con eh, este, una sustancial mejora en relación a otros países del mundo por el escenario de la crisis económica del 2008-2009. Eh, antes de llegar a lo de la EIT, le pregunto, ministro, esta inestabilidad, que por lo menos es consuntural, que sean en los precios, ¿no teme usted que pueda generar algún replanteo? Eh, por parte de los trabajadores a la hora de negociar, tal vez planteo que no estén ajustados a lo que el gobierno cree va a hacer, que es sujetar esa inflación. Eh, nosotros entendemos primero que se va a sujetar, esto me parece que es bastante claro, que se van a adoptar las medidas necesarias. Segundo, los convenios tienen mecanismos este, de ajuste por inflación, en general uh -huh. casi todos tienen correctivos en relación a la inflación. Yo diría que esto es una cuestión que otorga tranquilidad. Este, en el marco de una inflación que se manejará dentro del rango. Me parece que en este sentido están resguardadas las partes siempre con cláusulas eh, que dan garantías, este, en este caso, para la inflación. En otros casos, en el sector exportador, por ejemplo, se han, se han hecho acuerdos que han tomado en consideración, por ejemplo, en el sector agropecuario, valor del producto, precio por tonelada o eventualmente valor del tipo de cambio. Estas uh -huh. cosas es bueno que se vayan incorporando. Porque hacen al conjunto de la actividad económica del sector. Ahora, para su cartera, ¿es un drama llegar al 10% de inflación? No, primero creemos que no vamos a llegar, pero este, yo diría que me parece que es una cifra que tiene un contenido más que nada este, emblemático, de mucha. Este, impacta muy fuerte. Este, nos parece que estamos viviendo aquí un elemento claramente vinculado yo diría como elemento central al el impacto del precio del petróleo, esto es un elemento clave para Uruguay. Uh -huh. este, así fue analizado el lunes este, con el ministro de Economía y el conjunto de los ministros y el presidente. Este, este, es un elemento central, la política salarial no ha constituido un elemento central, a pesar de que Uruguay este, hoy por hoy no está aplicando las recetas que se aplicaron históricamente, ¿no? Y es que la inflación se resolvía ajustando por el lado de los salarios, ¿no? O sea, ajustando por el lado de los más débiles, ¿no? Aquí se está manteniendo una política de crecimiento del salario real equilibrado y asociado a la evolución económica del país, sin ser un elemento que incida sustancialmente en este crecimiento que hemos tenido de la inflación en este último mes, donde impacta claramente, con mucha fuerza, así lo ha dicho el presidente, el tema del precio de los combustibles como elemento central. Eh, le hago la última el propósito de inflación. En esta suba que ha tenido el IPC, en algunos círculos económicos y círculos políticos dicen es atribuida. Eh, a, de alguna manera, el respaldo que su cartera, que la cartera del Ministerio de Trabajo, le ha dado a los empleos de las grandes superficies. Bueno, eso, francamente, como el elemento explicativo de la inflación, nos parece un poco este, extremo, digamos, ¿no? Lo que nosotros hemos dicho. ¿No cree eh, que haya una especulación de, no, de los no, empresarios? No, no creo. He no creo, este, visto una muy buena reacción de los empresarios a nuestra inquietud, a nuestra iniciativa. Hemos tenido reuniones con la Asociación de Empresarios de Supermercados. Ellos han comprendido la sensibilidad que el gobierno tiene sobre estos temas. De hecho, han realizado una propuesta mejorando la propuesta inicial y el gobierno ha hecho una última propuesta en este tema que esperemos sea aprobada por, los, por la Asamblea de Trabajadores de los Supermercados que permitiría que el lunes estuviera cerrándose esta negociación. Creemos que el objetivo que los trabajadores pretendían, que era llegar a 9.600 pesos el primero de enero, no se va a alcanzar el primero de enero, se va a alcanzar probablemente. A mediados, de, a mediados de año, ahora en el mes de julio, nos parece que esto es un avance muy importante para un sector que estaba muy retrasado, donde además ha habido claramente una mejora sustancial de los niveles de venta, lo han dicho los propios uh -huh. empresarios, pero está muy lejos esto de tener un impacto, eh, dado que estamos hablando de las categorías inferiores. Yo conversábamos con los señores empresarios de que eh, si no hubiera también un incremento importante salarial, lo más probable, dada la situación que el país tiene en materia de desempleo, que Muchos puestos de trabajo de esta característica no se puedan cubrir. Uh -huh. Es entonces que la, la última propuesta que hay en la materia son 9.600 a partir del segundo semestre y ahí eh, eh, el gobierno va a esperar hasta cuándo. ¿Firma eso? ¿Cuándo? No. El gobierno espera que esta propuesta sea aceptada, este, está en el camino de lo que los trabajadores planteaban, que nosotros entendemos justificado, uh -huh. pero en una negociación tiene un punto en el cual se cierra, ¿verdad? Y nosotros creemos que esta propuesta, que tiene un componente de presentismo, que los empresarios plantean y que nosotros hemos propuesto una, una, una propuesta intermedia, digamos, es comprensible porque es un sector donde trabajan muchos jóvenes, muchos de ellos hacen su primera experiencia laboral en él y por tanto es importante que haya un estímulo al, pres, al presentismo este, y eso nos parece de recibo. Por eso hemos planteado ni los mil pesos que quieren los empresarios ni los 700 que quieren los trabajadores, una propuesta intermedia que va a ser la propuesta que el Ministerio va a impulsar. Bien, estamos entrevistando al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, él mismo lo decía, hay todavía algunos temas para preguntarle, por ejemplo, qué va a hacer finalmente el gobierno con esta misión de la OIT que quiere llegar a Uruguay a instancia de la Cámara de Comercio, de eso vamos a comenzar, y de otros asuntos también, ministro. De ahí enseguida estamos.